Hello, guys. Good evening. It's so nice to be hearing all of you and seeing you here on time. Welcome to everybody. Chicos, mucho gusto de conocerlos a todos. De verdad, es un gusto verlos que están tan puntuales. Súper, súper bien. Chicos, ya son las 7, entonces les doy las gracias a los chicos que ya nos empezaron a encender la cámara. Le pido, por favor, a los demás que nos ayuden encendiendo la camarita para que comencemos. Thank you. Aquí ya voy viendo todas las caritas, ok, ya voy viendo ahí caritas. Veamos, ok, sí, quiero ver cuántos somos ahorita, somos 15, ya están ingresando más de sus compañeros. Bien, chicos, vamos a comenzar dentro de unos 2 minutitos, ok, porque quiero tener el chance de que todos sus compañeros estén acá, ¿verdad? O la mayoría para poder comenzar con la actividad y con la clase del día de hoy, of course. Chicos, ¿cómo se sienten? Cuéntenme. Andrea, Marcela. Ok. Very good, thank you. How was your Monday, guys? ¿Cómo estuvo su lunes? Cuéntenme. Ya empezaron a trabajar todos, imagino, y demás. Yeah, right? It was tired. How was the weather, guys? Hot? Yeah, very hard. ¿Cómo se dice? Hard. Very hard. Hard, muy difícil. Difícil. Hot sería caliente. No sé de cuál de las dos preguntas me estaba respondiendo. Las dos. Las dos, yeah. It was a hard day. Well, for me, actually, it is. Because it's Monday, but you're going to know me later on. But yes, regarding the weather, guys, I'm from Santa Ana. And here is hot. I'm dying. I'm literally dying. Hoy me iba a poner un suit para poder verlos super formalitos y todo, pero no, chicos, es imposible, se los juro, está haciendo super calor. Pero bien, chicos, pasaron 2 minutitos. Quisiera saber ahorita, antes de comenzar la clase, si hay alguno que no pueda encender la camarita o tenga problemas o que no pueda participar porque va para su casa o algo, ¿verdad? Para que ahorita me lo informen, así estoy al pendiente a la hora de la clase. Porque ahorita solo tengo de Andrea Marcela. She's the only one that I know. ¿Los demás? Bien. Voy a esperar entonces a que encendamos la cámara. En este momento, chicos, les voy a empezar a compartir la pantallita. Por favor, avísenme si la pueden ver, ¿ok? Please. Can you see the camera, guys? Yes, teacher. Very good. Yes, thank teacher. You. Okay, guys. So yes, it's already 7:03, so it's very good time to start, right? So we are going to start right now. The topic for today is going to be the future would be plus, would be going to plus the months and dates. So welcome back. I know that you are the group, let me see, you are Principiante 3, right? Yes. Módulo 3, right. ¿Verdad? Muchísimo, chicos. Bien, este es su último nivel de principiantes, ya después se nos van para intermedio, entonces tenemos que estar súper pendientes de agarrar ahorita esta es su oportunidad de tomar todas las bases que nos faltan para lograr intermedio, ¿verdad? Aquí es el momento de equivocarse y acá es el momento de aprender. So that is going to be the topic for today. We are going to have this little agenda, these 4 points for today. Who can help me reading these 4 points, please? ¿Quién me puede ayudar leyéndome estos 4 puntos? In order. ¿Quién me puede ayudar, chicos, leyéndome esos 4 puntitos? Presentation and general information. Thank you. Number two. Vocabulary point. Number 3, grammar point. Number 4, practice time. Thank you so much. Glenda, right? You prefer Glenda or Lisette? Which one do you like? Whatever. Glenda. Okay, Glenda. Perfect. So nice to meet you and thank you so much. Yes, guys, these are going to be the first, the 4 points that we are going to have for today, okay? So I'm going to move on and we are going to get to the first point, which is presentation and general information. Many of you are already has already been in classes here. Muchos de ustedes ya habían estado en clases o muchos de ustedes ya llevan un proceso y sé que ya se recuerdan de todas las instrucciones. Sin embargo, es un buen momento para recordarlas, para los compañeros nuevos y demás, ¿verdad?
Entonces voy a comenzar ahorita con la primera parte de la presentación y es hablándoles un poquitito de mí para que me conozcan y se les quite esa penita, ¿verdad? De, ay, la Miss, ¿verdad? Okay, guys. So, my name is Vanessa Nicole Medina Flores. You can call me Miss, you can call me teacher, you can call me, I'm not Lick yet, but you can call me Lick if you want. You can call me Vane, Vanessa. The one that I don't like is Nicole, guys. Okay, don't call me Nicole because I'm gonna die. Okay, no me van a decir Nicole, eso sí no me gusta. Pero después me pueden decir como ustedes quieran, ¿sí? Hablándoles un poquito de mí, chicos. I am 20 years old. I'm still studying. Estoy súper niña, ya sé. Todo el mundo se queda como, wow, tiene 20 años. Pero sí, chicos, todavía estoy niña, gracias a Dios. Acá, chicos, dentro de mi presentación, les he colocado mi WhatsApp y les he colocado mi correo electrónico para que lo puedan anotar o tomar una captura. E igualmente, ya estamos todos creo que enrolados en el grupo de WhatsApp. Si hay alguien que no está enrolado, por favor, me levanta la manita aquí en Zoom. Este es el número de teléfono, chicos, por cualquier emergencia, cosita, ustedes comuníquense conmigo. La ventaja conmigo es que yo soy 724, ¿ok? Yo soy 724, a las 11 de la noche me van a ver conectada a las 3 de la mañana. So don't worry, guys, ¿ok? Feel free to... you know, to send me a message or anything. Regarding my work experience or my experiencia laboral, guys, I had experience regarding the medical, financial, insurance, and legal interpreter. Tengo experiencia como intérprete médica, legal, financiera, y de seguros, por ejemplo, médicos y para carros, como intérprete. Entonces, es como un tipo de traducción en diferentes idiomas. Intérprete como freelancer, creo que algunos de ustedes ya han escuchado ese término, ¿verdad? El freelancer, también como intérprete directamente en idiomas. I worked on a call center before, so I had experience regarding the customer service, retentions, and sales agent. Era un agente de retenciones, de ventas y de customer service. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en aplicar a call center, también le puedo dar algunos tips para la entrevista y todo, ¿verdad? Y la última parte de mi experiencia laboral es que tengo un par de experiencias relacionadas en niños. En la parte privada, por ejemplo, me refiero a tutorías, ¿verdad? Que hay tutorías para mis compañeros de la universidad, que para otras personas, clases privadas y demás. También me he especializado mucho en adultos y en jóvenes, porque me encanta sentir de que la clase no va a ser aburrida, porque yo también estoy bichita, ¿verdad? So, that is regarding my work experience. And to finish this, regarding my formación académica or my studies, soy estudiante actualmente. Llevo la carrera de licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Universidad Don Bosco. Saqué mi diplomado, lógicamente, de inglés, ¿verdad? El diploma de honor que todo el mundo sabemos que sacamos. Tengo una certificación como un native speaker o como un hablante del inglés nativo, chicos. Tengo un posgrado del idioma francés. Así que también, si quieren ahorita con eso, ahí estamos. Tengo igual italiano avanzado y ALS básico, que es lenguaje de señas, ¿verdad? Así que también nos podemos comunicar por ahí cuando quieran. Bien, chicos, hablándoles un poquito de mí para que se les quite el miedo. Ya vieron que soy bien hablantina. Ya vieron de que, sí, ¿verdad? Un poquito risueña y todo. Tengo 20 años, como les dije. Soy de Santa Ana. Me encanta comer, amo dormir. Valoro muchísimo eso porque casi no tengo tiempo. Me gusta bailar, me gusta cantar. Y me gusta, la verdad, pasar mi tiempo aprendiendo cosas, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de mí, chicos, conforme vayan conociéndome y tenemos 4 semanas para conocerlos. Espero poderlos conocer a todos ustedes. Ya va a haber un momentito en la clase en el que todos se van a presentar, ¿ok? Because I want to know each of you. Entonces, esta es información sobre mí relativamente, chicos. No los quiero aburrir más conmigo, así que voy a seguir con la parte del programa. Bien. Nosotros sabemos que dentro de INSAFORT nosotros tenemos que cumplir con ciertas obligaciones para poder ser acreditados y para poder tener nuestro certificado, y eso se lo puedo explicar en español full. Necesitamos que ustedes obtengan el 80% como mínimo en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Todos sabemos de que trabajamos en una plataforma, entonces en la plataforma necesitamos mínimo el 80% para poder pasar, ¿verdad?, al siguiente nivel. Igualmente, las tareas están en la plataforma y se recomienda que trabajemos en ellas justo después de la clase. Conmigo en la clase, chicos, yo siempre les voy a dejar tareas, les voy a dejar actividades y demás, pero conmigo dentro de la clase vamos a trabajar la plataforma. Y esto es para que ustedes también, yo sé que todos trabajamos, ¿verdad? Entonces sé que no tenemos mucho tiempo para estar, que ay, salí de clase y tengo que hacer la plataforma.
here, if you have the opportunity, you're going to do it with me. Okay, so don't worry. Y una pregunta que me hacen seguido, Miss, pero mira, este tema yo ya me lo sé, ¿lo puedo adelantar? Sí. Si ustedes hoy en la noche se quieren echar las 5 sesiones, por mí no hay problema, ¿ok? Está bien, siempre y cuando las hagamos a conciencia y las hagamos correctas. Otro punto es que todas las tareas de los demás, ya, de los temas cubiertos, tienen que ser completas antes de cada viernes a medianoche, ¿ok? Porque este registro nosotros lo mandamos sin support. Entonces, ustedes saben que tenemos clase de jueves, de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces, tenemos todo el viernes para poderlo trabajar, pero sí necesito que antes de la 12 lo tengamos. Y material de apoyo, una parte muy importante, chicos. Yo les voy a estar mandando ejercicios extra, yo los voy a poner a cantar, yo los voy a poner música, yo los voy a poner a leer. Yo quiero que aprovechemos todo el tiempo, ¿ok? So we are going to do that. ¿Tenemos preguntas, chicos, respuesta a las tareas y evaluaciones? ¿No? ¿Preguntas? Yes, teacher. No, teacher. Clear. Y si no puedo cantar, teacher? Don't worry, I can't. Yo tampoco puedo, así que tranquilo. Yo no puedo, pero quiero que aprendamos a hacerlo juntos, a cantar. Aunque se nos vayan los gallitos. Ok. Very good. Chicos, así es como vamos a manejar las tareas y evaluaciones durante las 4 semanas. En la semana 1 van a trabajar conmigo sección 1 y 2. En la semana 2, sección 3 y el midterm, que es el primer examen que tienen. Semana 3, la sección 4, y en la semana 4, sección 5 y examen final. That's what we are going to do during these 4 weeks, okay? Just give me a second. Good night, Rina. Good night. Nice to see you. Bien, chicos. Ahora pasando al siguiente punto, permítanme que no sé por qué mi Zoom está trabado. Mi PowerPoint, okay. Chicos, ahora quiero participación de ustedes. Quiero que por favor me ayuden leyéndome las normas de convivencia. Quiero pedirle, por favor, primero a Oscar Domínguez, que me ayude leyendo las primeras 3. Ok. Normas de convivencia. Botón de silencio, lista de asistencia, según programa y nombre completo. Thank you, Oscar. Bien, chicos, es uno de los requisitos que vamos a tener que mantengamos el botón de silencio. Van a haber unos puntos en la clase en los que yo no les quiero llegar a tener que suplicar que participen. Pero sí quiero que durante las explicaciones y demás, tengamos el micrófono cerrado para que así no haya interferencia, ¿verdad? La lista de asistencia, chicos, muy importante. Yo no les voy a pasar lista de asistencia, pero es un must o una obligación, por decir así, que ustedes estén en la clase, ¿ok? Creo que también les piden el 80%. Entonces, yo al final de la clase, yo me voy a echar el rollo de quiénes están, de quiénes no, yo paso mis reportes, mi jefe, ¿verdad? So you have to be here on classes. And please, full name, guys. Please, full name, el nombre completo. Algunos ya vi que me están haciendo, ya me lo pusieron, se los agradezco mucho. ¿Y por qué les pido el nombre completo y les pedimos el nombre completo? Porque ya me ha pasado que a veces se meten y me salen Alcatel 12XP, no sé qué. Y yo me quedo tipo, ¿y quién es, verdad? O me sale Justin Bieber, no sé qué, no sé qué, o Bad Bunny, no sé qué, no sé qué, right? So, por eso les pedimos el nombre completo para que me ayuden con eso, ¿sí? Ivania, ¿me puedes ayudar tú con los siguientes 3, por favor? Ok, participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Thank you. Bien, la primera, chicos, que está acá es cámara encendida. It's a must during the classes. Teacher, pero ¿qué pasa si yo voy para mi casa? Teacher, ¿qué pasa si esto? Let me know, guys. O sea, solo háganme saber y yo voy a entender. Pero eso yo les entiendo que les pase una vez a la semana, dos veces a la semana, ¿verdad? Pero no todos los días. Teacher, mira, no la puedo encender. Y lo que va a pasar es que yo sí me lo voy a ponchar a los que no lo hagan. No, chicos, mentiras, mentiras. Estoy jugando, ¿ok? Sí les pido, por favor, la cámara encendida. O sea, ya lo saben dentro de los lineamientos. El uso de chats, por favor, pasen bien pendiente del chat, porque yo en el chat les pongo cosas, les pongo mensajes y demás. Si quieren hablar, levanten la mano en cámara o en Zoom, por favor. Y always try to be respectful. Siempre tratemos de mantener el respeto entre nosotros como compañeros, porque es muy importante que dentro de la clase, si alguien se equivoca o algo, no estemos riéndonos, ¿verdad? Yo sé que ya todos son adultos, entonces no hay ningún problema con eso. Bien, chicos, para finalizar, estos son un par de tips. Lo que les estaba diciendo, asistencia al 80% como mínimo, avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Acá inicia 30 de mayo, chicos, pero ya sabemos que esto es un slide normal. Ya sabemos que comenzamos 17 de abril. Los horarios son establecidos, cámara encendida, las clases tienen una duración de 60 minutos.
Eso es muy importante y se lo voy a decir por qué. Yo en la clase por lo general inicio 3 minutos antes, pero no significa que se la termine 3 minutos antes, ¿verdad? Sino que ustedes tienen la ventaja de ser el primer grupo que yo atiendo, entonces nos podemos tardar un poquito más y está súper bien. Por favor, les pido que trabajemos en los ejercicios de la plataforma para que podamos al final obtener su diploma. Igual les voy a pedir un par de cositas, chicos, extra, y eso ya es directamente conmigo. Si no pueden hablar, participar, por favor, avísenme. Durante el grupo, por favor, en el de WhatsApp, esténlo revisando. Que revisen el grupo de WhatsApp, porque ahí les voy a mandar información, les voy a mandar tareas y demás, ¿ok? Bien, chicos, ¿tenemos preguntas con las políticas, con algo de la información que yo les he dado ahorita, o consultas? No, guys? Sure? No, miss. Perfect, thank you. Well, guys, so if no one has questions before, Glenda, dime. Solamente comentarle que yo me conecto de 2 dispositivos porque uno lo uso de monitor y el otro para audio. No hay problema, Glenda. Mientras que tenga los 2 nombres completos, no hay problema. Okay, it's fine. Thank you. Okay, thank you. Thank you for letting me know. Well, guys, so if no one has questions, I'm going to start very quickly because we also have for 4 minutes, yeah. Entonces, los quiero conocer un poquito, okay? Entonces, quiero, por favor, que me digan, yo los voy a ir conociendo conforme el tiempo, ¿verdad? Yo sé. Pero quiero que me digan su nickname o cómo les gusta que les digan, okay? Teacher, a mí me gusta que me digan Chong Hoino. Okay, it's fine. I'm going to call you Chong Hoino, okay? Entonces, bien, quiero comenzar con Herbert Manuel. A mí me parece bien Herbert. No, no Herbert. Tengo ningún problema con mi nombre. Ok, perfect, Herbert. Thank you. Glenda ya me dijo que le gusta. Glenda, Saúl Alejandro. Saúl. Saúl, very good. Thank you. Marlon Ernesto. Buenas noches. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, Marlon. Marlon. Ok, very good, Marlon. Thank you. Ivania. Ivania, está bien. Ivania, está bien, ok. Riquelme. Buenas noches. A mí así, igual, Riquelme. Riquelme, ok, perfect. Sí. Thank you. María Magdalena. Good evening, Miss Magdalena. Evening. Magdalena, ok, Magdalena. Ok, I got it. Thank you. Oscar Alexander. Oscar, it's okay. Oscar, perfect, thank you. Rina Margarita. Good evening, Miss Margarita. Margarita. Margarita, ok, Margarita, I'm going to remember, Margarita, yes. Thank you. María Mercedes. Good evening, María Mercedes. Please. María Mercedes, ok, perfect, thank you. Miguel Antonio. Hello, Miss, good night. And hello. Miguel, it's fine. Okay, Miguel, thank you. Jessica Campos. Hello, teacher. Mi nombre es Jessica Lizeth Campos. Me gustaría que me dijeran Jessica. Jessica. Okay, perfect. Jessica. Thank you. Jessie or Jessica? Which one? Jessica. Jessica. Okay, perfect. Thank you. Damaris Abigail. Buenas noches. Mi nombre es Damaris Abigail Ochoa. Me gusta que me digan Damaris. Damaris, ok, perfect. Chicos, de los que no tienen la cámara encendida, ¿alguno de ustedes puede participar o me quiere decir cómo le gusta que le digan? Okay. Sí, yo. Nancy. Buenas noches. Sí, me gusta que me digan Nancy. Nancy, ok, chidísimo. ¿Alguien más, chicos? Hi, good evening. Good evening, Catherine. Sí, a mí me gusta que me llamen por Katy. Katy, ok, perfect, Katy, very good. ¿Alguien más, chicos? No? Ok, perfect, guys. Yo soy mala para los nombres, pero se lo juro que al final me los memorizo y me memorizo las voces, ok? So, I'm going to share again the screen and we are going to start right now with the class. Just one question. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Preguntas antes de comenzar la clase? No, right? Good. Let's start then. Well, guys, right now we are going to start regarding a vocabulary point, which is our second point of our night. We're going to be learning the months and dates of the year, right, of course. So here is the same one that you have in your platform. These are the months, the 12 months of the month,
And here we have some dates, okay? Tenemos los 12 meses del año y algunas fechas. So I'm going to say some months and later on you're going to repeat it, okay? So please, guys, open your microphones. Right now is the time. And all of you is going to repeat after me, okay? So please open your microphones, guys, and be ready to repeat. Okay, chicos, abramos todos los micrófonos, ahí sí no hay problema. Okay. Perfect. So repeat after me, guys. January. 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 February. 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 March. 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 April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Very good, guys. Ahora sí, ya podemos apagar los micrófonos. Bien, este tema, chicos, en realidad no tiene gran explicación porque literalmente es de memorizárnoslo, ¿verdad? Pero van en orden y algunos suenan muy similar. Luego tenemos algunas fechas. En inglés, por lo general, muchas personas utilizan el calendario de números, no me acuerdo si son cardinales o ordinales, pero es como el primero de tal, el segundo de mes, el tercero de mes, el cuarto de mes, el quinto de mes, y esos son los que nos están apareciendo aquí. For example, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Casi suenan igual algunos al número normal como lo conocemos, ¿verdad? Pero al final solo se le agrega la t, t, ¿ok? So we have to remember that. Later, we have 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, y así vamos. Hasta que llegamos al 20th, ahí le hacemos et, y vamos después otra vez como lo solemos hacer. 21st. 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 8th, 29th, 30th, 31st, ¿ok? Lo vamos haciendo así como si fueran los otros números. Esto igual es de memorizar. Entonces quiero ahorita que por favor Riquelme me ayude diciendo los números del 12avo al 18avo. Por favor. Ok. 12, 13. El 12, ok. Uh-huh. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th. Very good. Thank you, Riquelme. Very good. Now, I would love to hear, let me check here, Marlon. Marlon, can you help me, please, with el 23avo hasta el 28avo, por favor? 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Very good, Marlon. Thank you so much. Marlon, repeat after me, please. 25th. 25th. Very good. Bien, chicos. Por favor, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que le tomen captura a esto, ¿verdad? Para que lo tengan a la mano. Y las pasan en el grupo. Muchos los pasan en el grupo. ¿Puedo pasarle el slide, chicos? ¿Puedo pasarla? ¿Yes? Miss, dime, no sé cómo levantar la mano, la verdad, no sé. Interrúmpeme, está bueno, así tenés que hacer. Pero yo siempre me ofrezco a pasar las pantallas, ya la pasé, siempre lo hago en las tres clases, bueno, en las dos clases pasadas lo he hecho. Chivísimo. No tengo inconveniente con hacerlo. Perfecto, thank you so much. Para que así los demás pues estemos enterados, ¿verdad? Perfect. Bien, chicos, entonces ahora tenemos que hacer un par de ejemplos, porque hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer relacionado, ay, permítanme, chicos, uy, le pasé así, perdón. Hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer relacionadas a las fechas. Quiero que me levanten la mano en la cámara o en Zoom y que me digan qué preguntas se nos ocurren cuando estamos hablando de fechas o de meses. ¿Qué preguntas se nos ocurren? Miguel Antonio, dime.
Day mom sería el día de la madre, ¿verdad? Como fecha el Mother's importante. Day. Mother's Day sería. El Mother's Day, very good. Día de la madre, thank you. ¿Qué otra pregunta se nos puede hacer, chicos? ¿O qué otras cosas se le vienen a la mente con las fechas? El famoso día de los inocentes. Innocent Day. O el niño. Birthday, very good. Bien, chicos. Ustedes me están diciendo festividades, que están súper bien, pero las festividades se las voy a enseñar mañana. Ahora, en base a lo que ustedes me han dicho, vamos a pensar en preguntas que nos podemos hacer. En base a esto. Por ejemplo, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Porque esa es la primera pregunta que nos vamos a echar, ¿verdad? Cuando pensamos en fechas. O cuando estamos conociendo a alguien, mira, ¿cuántos años tenés? O ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo se forman estas preguntas, chicos? Hay dos tipos de preguntas, ustedes ya lo saben, que son las preguntas WH o WH question, y tenemos las yes, no questions. ¿Esta qué tipo de pregunta es, chicos? ¿Es una WH o es una yes, no question? WH. Very good. So, when is your birthday? ¿Cómo está conformada esta pregunta? Está conformada por una WH, lo voy a poner aquí, más el verb to be, que quiero ver, ¿quién se acuerda del verb to be que me lo pueda decir? Un punto al que me diga el verb to be ahorita. I am, are, is. Very good. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Very good. Luego le sumamos el subject, que ya sabemos que el subject es el sujeto de la oración. Luego un complemento y luego el signo de interrogación. Ya sabemos que así se dice. ¿Cómo contestamos esta respuesta? ¿Cómo contestamos esta pregunta, chicos? Perdón. How do we answer? My birthday is on tal fecha, ¿verdad? Quiero ver quién cumple la siguiente semana, por ejemplo. ¿O quién cumple este mes? Yo el 9 de abril. El 9 de abril. Ok, acabas de cumplir. So, my birthday is on April the 9th. Se lo voy a poner así. My birthday is on April the 9th. En abril 9. Ya sabemos que los gringos primero tienden a decir el mes y luego dicen la fecha, ¿verdad? Traducido sería el 9 de abril. Pero ya sabemos que para nosotros es el 9 de abril, ¿verdad? My birthday is on April 9th. April 9th. Al final les hacemos la T, ¿verdad? La TH. Bien. I want to hear Saúl. Saúl, when is your birthday? My birthday is on November 29th. Very good. Thank you so much. Now, I want to hear María Mercedes. When is your birthday? My birthday is 27. Of which month? My birthday is April 27. Very good, April 27. Very good, María Mercedes. Thank you. Thank you. Bien, chicos, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer si estamos hablando de fechas y de horario o de meses? Pensemos en preguntas que le podemos hacer a alguien relacionado a alguna fecha o algo. No sé si aplica how old are you. Sí, fíjate que lo podríamos aplicar, pero no lo usaríamos el 22avo, porque nosotros no podemos decir tengo 22avo año, ¿verdad? Sino que decimos la fecha tal cual, o la cantidad de años en sí, el número. Otra pregunta que, por ejemplo, nos podríamos hacer es, when is your anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? ¿Quiénes de aquí están casados o están arrejuntados o con alguien felices de la vida? Que se acuerden de su aniversario. Que espero que los hombres me respondan eso. A ver, Miguel. Nadie se acuerda. ¿Cómo? I'm not married.
Miguel, tell me. October 15. October the 15th. Very good. That is your anniversary of what? ¿Tu aniversario de qué? De rejuntado, bye. Ah, de rejuntados. Okay, it's fine. November the 18th, me dijiste. October. October 18th. Very good. Very good. Chicos, ahora Herbert, dime. Error de dedo y imponer wins is Joe. Miren, desde ya, sí, chicos. Yo tengo horrible ortografía, ¿ok? Mi ortografía es mala. Y mi compu está en español y está en otras cosas, entonces me lo va a cambiar. Ok, pero ustedes ya lo saben. Y please, corríjanme o díganme. Si a veces me falta el apóstrofe, no se extrañen, ¿ok? Perfect. Otra pregunta que me pusieron en el chat. When you were born. ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo nacieron? When. Damaris, when you were born. September 13. Repeat after me. I was born. I was born. In September. In September. The 15th. 13. When do you come back? When do you come back? ¿Como una pregunta? Sí. Yes. When do you come back? ¿Cuándo regresas? Okay. Damaris, very good. Thank you, by the way. Se me había olvidado. Thank you. When do you come back? Miss, I have a question. Tell me. No sé, ahí así es when you were born, no es when is you, no. No. Recuerden, chicos, de que el verb to be nos sirve para decir ser, estar o parecer. Entonces, where es el pasado del verb to be. No sé si ustedes ya aprendieron el simple past. ¿Ya se lo dieron como tema? Yes. El pasado simple, I was, you were. Entonces, yes. Este where funciona como el verb to be en pasado. Y como estamos hablando del pasado de cuándo naciste, entonces se va con el pasado del verb to be, que sería where. Okay, thank you. You're welcome. When do you come back? How do we answer Rina Margarita? Oh, Miss, Margarita, sorry. How do we answer this? Teacher. Tell me. Teacher. Oscar, dime. Siempre tendría, ¿por qué en la respuesta de when you were born, después de September le puso de? No podría llevar September 13. Very good question. Por eso se las puse. A ver, ya sí, que Oscar está poniendo atención. Podemos decir las dos maneras. Podemos decir the 13th o 13. Only like that. Las dos están correctas, ¿sí? Algunos gringos vas a escuchar que te van a decir September the 13th. Y algunos otros solo te van a decir September 13 o September the 13th. Very good. Herbert, ¿tenías preguntas? Es que yo me estoy confundiendo porque yo tengo un amigo que él me explica esto del da, pero usted lo está mencionando como el de. Inclusive yo lo en Duolingo lo mencionan como da. Depende de la pronunciación que le des. De hecho, ¿tu amigo está allá en Estados Unidos? Sí. Se vino hace como 2 años. That's the reason why. Ellos hablan un inglés, o sea, no es diferente al de nosotros, pero es que yo se lo estoy enseñando de una manera gramatical. Ellos te hablan un inglés, así como nosotros hablamos el español. So that's the reason why. O sea, entonces, está bien si lo decís. Se lo puedes decir, o sea, September, da. O sea, lo vas a sonar como da, está bien. Pero lo correcto sería September, da, tal. Es lo correcto. Thanks. Por así. It depends on you. Very good. Chicos, la última pregunta para pasar al siguiente tema. Riquelme, how do we answer this question? When do you come back? I come Riquelme? Back. 26. Of which month?
¿De qué mes? July. On July 26, ¿me dijiste? Yes. Very good. Repeat after me. I come back on July the 26th. Repeat after me. I come back. I come back. On. On. July 26th. July 26th. Very good. Very good, guys. Thank you so much, Riquelme. Chicos, ¿tienen preguntas ahora con estas ¿tienen preguntas, valga la redundancia, con estas preguntas que hicimos? ¿O con los meses? Yo sí. Yo. Dime. ¿Cuándo se utiliza in y cuándo se utiliza on? Porque, son preposiciones. Son preposiciones. Por lo general... Mi pregunta, perdón. Dime, dime, Glenda. En las fechas se utiliza el siempre on. En la fecha se utiliza casi siempre el on. Hay alguna que otra que nosotros le podríamos poner in. De hecho, vas a escuchar que algunos se dicen in September, porque por lo general, cuando usamos meses primero, algunos gringos te van a decir in September, en septiembre. Pero hay otros que te van a decir on, porque la preposición on significa dentro del mes. Es súper confuso. Yo, mira, lo que te recomiendo es que penses que puedes usar los dos. Lo que más vas a ver es on. On es lo que más vas a ver, pero in también lo puedes ver de vez en cuando. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Oscar, teacher, ¿claro? Teacher. Margarita, la, dime. La última pregunta se traduce, ¿cuándo vuelves? Sí, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Gracias. O ¿cuándo regresas? Mm-hmm. Very good. Oscar, ¿hoy sí te quedó claro? Yes, teacher. Very good. Chicos, van a ver de que yo les voy a poner dos tipos de cosas diferentes y es porque cuando se las estoy poniendo es porque hay posibilidades, ¿ok? Son posibilidades de manera en la que los podemos decir, ¿sí? Bien, chicos, voy a avanzar porque solo tengo 20 minutos y les quiero enseñar el tema gramatical. El grammar point is future plus be going to. Ese es un tema gramatical relacionado al futuro, ¿sí? El be going to, chicos, se utiliza para cuando nosotros tenemos planeado algo o algo que estamos seguros de que va a pasar. Es una seguridad. Y tenemos preguntas y respuestas. For example, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Yes, I am going to celebrate my birthday. Sí, voy a celebrar mi cumpleaños. No, I'm not. Voy a quedarme aquí en casa. ¿Ok? Esa es la traducción literalmente del tiempo. Algo que vas a hacer. ¿Ok? Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Is Kayla going to have a party for you? ¿Kayla va a tener una fiesta para ti? Yes, she is. She's going to invite all my friends. Sí, ella va a invitar a todos mis amigos. No, ella no. Ella va a llevarme afuera a cenar. Estos meseros van a cantar para ti. Are these waiters going to sing to you? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Sí, ellos van a cantar feliz cumpleaños. No, they aren't. But they are going to give me a cake. No, ellos no lo van a hacer, pero ellos me van a dar un pastel. Cuando yo les estoy hablando de este tiempo, chicos, no sé si escucharon cuando les estaba traduciendo que decía van a o va a hacer esto. Así se traduce el tiempo y esa es la diferencia con un futuro simple a este futuro. Este es el futuro más fácil del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo lo formamos? Una oración afirmativa. Vamos primero con eso. I am going. Quiero ver. I am going. To go. To the cinema to see Mario Bros. Movie. Perfect. I am going to go to the cinema to see Mario Bros. Movie. ¿Esta oración de qué está conformada? ¿Hay qué es, chicos, en la oración? ¿Qué es ahí? ¿Cómo que funciona? Pronombre. Pronombre, very good. Pronoun. ¿Qué es, chicos, en la oración? El verbo ¿cuál? To be, very good. Going to es el auxiliar que vamos a utilizar. Es como que estamos diciendo va a hacer esto o va a pasar esto, el va a.
¿ok? Going to, go, ¿qué sería, chicos? Del verbo ir. El verbo, exacto, el verbo normal, ¿verdad? De la oración, very good. To the cinema, to see Mario Bros. Movie. ¿Esto cómo que se conoce? Compliment. Compliment, very good. Esta es la fórmula que utilizamos para crear esto. Entonces, ahora quiero escuchar ejemplos de su parte. Vamos a ver si vamos comprendiendo el afirmativo. ¿Quién me puede decir un ejemplo utilizando el going to? De algo que van a hacer, por ejemplo, que ustedes están seguros que va a pasar. I go to go to work or job. ¿Cómo sería? Job o work? I'm going to go to my job. Job. I'm going to go to my job. When? ¿Cuándo? Tomorrow. Tomorrow, very good. Very good, thank you. Another example, chicos. Otro que me quiera dar un ejemplo, por favor. Chicos. I'm going to do the house chores. Permitime porque no me acuerdo cómo se escribe esa palabra. Chicos, díganme que no les acabo de compartir mi WhatsApp, por favor. No. No. Your tranqui, house. Tranqui. Your house. C-H-O-R-E. Wait a second. Wait, wait, wait. Thank you. How? C-H-O-R-E. Very good. Thank you, Vania. Good job and good job spelling. I am going to do the house chore. You're sure about it, right? Vos ya sabes que te va a tocar hacer el oficio de la casa. Very good. Yeah, I know. Terrible, right? Bien. Hoy quiero escuchar a la vocecita que no he escuchado ahora. Quiero ver otro ejemplo, chicos, por favor. I am going to the doctor. When? Tomorrow. I am going to the doctor tomorrow. Very good. Chicos, entendemos el afirmativo, ¿verdad? Yo siento que está claro. Very good. Ahora, ¿qué pasa si es, ahora díganme qué cosas estamos seguros que mañana no nos van a pasar? Cuéntenme. No nos van a pagar. Exacto. Tomorrow they are not going to pay us our salary, digamos, ¿verdad? Nuestro salario. Desafortunadamente. ¿Cómo se traduce? Tomorrow, coma, el día de mañana, coma, ellos no nos van a pagar nuestro salario. 100% seguro, pa. Eso ni que querramos, ni que roguemos. Entonces, are not sería el negativo, chicos. Es lo único que tenemos que hacer para hacer negativo una oración. ¿Ok? Ponerle la negativa. Ahora quiero, ya que vimos esto, que alguien me diga otra cosa que sabe que no le va a pasar mañana. I don't. Utilizando el going to. I don't. I don't know. Ejemplos, chicos, quiero escuchar ejemplos usando el going to. I am not going to, bla, 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 bla. The weekend. Uh-huh. I am not going to the beach. On this weekend, very good. I am not going to the beach. Yes. Very good, right? Thank you. I want to hear now, bueno, otro que me quiera dar un ejemplo, chicos. Otro, quiero ver. Tomorrow I'm not going to the job, sería. To the job, al trabajo. Very good. Bien, chicos. Miguel Antonio, ¿tú querías decirme algo? Tomorrow I am going to the lottery. Again, please repeat it. Tomorrow I am not going to a lottery. Lotería.
Tomorrow I am not going to win the lottery. The lottery. Very good. Es cierto, va. Yo, bueno, esperemos que sí, vea. Eso nunca se sabe. Lo más, hay un 99% que no, pero el 1% de fe nunca se pierde. Pero lo juegan. Es que el problema es de que todos quieren ganar, pero no lo juegan. Yo siento, miren, yo estoy esperanzada que un día solo va a caer dinero del cielo y me va a caer. Así estoy yo, se lo juro. Bien. Chicos, ¿preguntas con la negativa? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, teacher? ¿No, teacher? No, ok, no. Voy a asumir que no. Bien. Y por último, tenemos las que son interrogativas. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos una pregunta interrogativa, lo único que hacemos de diferente es cambiar de lugar. Are you going? Permítanme. To the beach tomorrow. ¿Cómo está conformada esta oración? Are, ¿qué sería, chicos? Verbo to be. Verb to be. You, ¿qué sería? Pronombre. Our subject, very good. Going to, ¿qué sería? Auxiliar. Auxiliary, very good. ¿Y the beach tomorrow, qué sería? Complement. Complement. ¿Y qué le falta agregar a esta oración, chicos? Acá en la fórmula. Interrogativa. La interrogativa, súper bien, very good. Acá la, para las preguntas, nosotros ya sabemos que solo el verbo to be se va al principio y el sujeto se va de segundo. Y eso es lo único que cambia. Entonces ahora quiero escuchar preguntas. Quiero escuchar preguntas de alguno de ustedes. Preguntas, chicos. Les voy a dar con una. Is she going to see One Direction tomorrow? Is she going to see One Direction tomorrow? ¿Ella va a ver a One Direction mañana? Desafortunadamente no. ¿Ok? En esas oraciones nos falta un verbo. To go. Very good. You got it. Sí, me di. Es cierto. Thank you. Verb to be, plus pronoun, pronunciability, plus verb, plus complement. Thank you, Andrea. Bien, chicos. Ahora quiero escuchar otro ejemplo, por favor. Ayúdenme. Otra pregunta. Are they going to go out tomorrow? To go out tomorrow. Very good. Otra pregunta, chicos, la última. Ok, le voy a preguntar dedocráticamente. Glenda. Yes. Tell me an example, a question, please. Is she birthday tomorrow? Para decir, ¿es el cumpleaños de ella mañana? Voy a cambiártela, porque esa tendrías que usar otro tiempo gramatical, porque estamos, no estamos diciendo va a ser. For example, is she going to have her birthday party tomorrow? Podemos ponerla así. ¿Ella va a tener mañana su fiesta de cumpleaños? ¿Ok? Bien, chicos, ¿entendemos las preguntas o entendemos las respuestas? Yes. Perfect, thank you. Entonces, ahora que ya sabemos cómo contestar, yo les voy a hacer un par de preguntas para que ustedes me contesten en la afirmativa o en la negativa, ¿sí? Oscar Alexander. Are you going to have a Ferrari tomorrow? Yes, I am. I'm going to have Ferrari tomorrow. Rich guy, very good, thank you. Welcome. Margarita, is your mom going to travel tomorrow? Repite nuevamente. Is your mom
going to travel tomorrow? ¿Tu mamá va a viajar mañana? Not my mother, no. Tomorrow. My mother is not going to travel tomorrow. Very good. Jessica, are you going to go to a Bad Bunny's concert in 2 weeks? No, I am not. Going to Bad Bunny concert. Very good. Very good. Very good. Bien, thank you, chicos. Chicos, ¿entendemos la oración y entendemos cómo se hacen las preguntas y el contexto y todo? ¿Sí? Yes, teacher. Perfect. Yes. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? No. Chicos. No, en cuando son las preguntas, el verbo, el auxiliar siempre va con ing. Sí, siempre, toda la vida. El auxiliar siempre se va a llamar así. Thank you. ¿Alguien más, chicos? Sí. Ok, bien. Pero... Miss, un ejemplo más de como una respuesta negativa. Un ejemplo más, por favor. De una respuesta negativa. Como cuando dijo Rina Margarita, que dijo no voy a viajar y usted antepuso el not. Ahorita voy. O my mother not travel tomorrow, pero my mother is not going to travel tomorrow. Ahí te lo acabo de decir. Así, el not. Eso quería ver dónde lo ubica. My mother is not going to. O sea, cambia la estructura, va. Solo es como va en medio. En medio, sí. Solo va en medio, es para hacer una negativa. Thank you, miss. Thank you. Welcome. Chicos, ¿alguien más tiene preguntas? Dime. Miss, se puede contestar respuestas cortas y largas. Ambas se pueden. Sí, of course you can. O sea, yo te podría decir, no, I'm not going to. Yo no lo voy a hacer o no va a pasar. Pero lo ideal es que ustedes aprendan a contestarla toda ahorita. Es lo ideal. Pero okay. Lo puedes hacer. Okay, thank you, María. No, Magdalena. You tell me Magdalena. I remember. I got it. Very good. Chicos, ¿alguien más tiene preguntas? Pregunten ahorita, no tengan miedo. ¿No? ¿Estamos claros, seguros? Bien, si ya estamos claros, chicos, espérenme que esto no es esto. Ok, voy a pasar a un practice time rapidito. Vamos a tratar de hacer los ejercicios de la plataforma. Quiero que por favor me traten de abrir su plataforma. Y a ver si esta cosa carga ahorita. Porque si no se lo van a tener que llevar de tarea y es lo que no quiero. Permítanme. Me dicen cuando vean la plataforma, porfa, chicos. ¿Ya pueden ver la plataforma? Yes, yes. Yes. Ok. Bien, chicos. Esta fue la lección del día de hoy. Es lo que esperábamos que ustedes aprendieran, ¿verdad? Al final de esta clase, ustedes aprenderán los meses y las fechas y aprendieron sobre los cumpleaños. Aquí está lo de months and dates y el going to. Entonces, ahorita vamos a hacer este knowledge check. Herbert, ayúdame leyendo, por favor, las instrucciones. ¿En español o inglés? Cualquier. Instrucciones. Escuche la entrevista que van a hacer estas personas. Perfect, thank you. Bien, le voy a poner el audio y vamos a llenar esto juntos. ¿Sí, chicos? ¿Estamos listos? Yes. Very good, so let's start. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run.
Ok, perfect. ¿A dónde va a ir Michelle, chicos? Meet a friend. Very good. Let's go with the next one. Together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm gonna go to the video game arcade. Oh, so you're gonna play video games? Yeah, I am. What is Kevin going to do, guys? Play video games. Very good. Let's go with the next one. Can I ask your name? Yes, my name's Robert. Are you gonna do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is gonna have a party, but I'm gonna work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're gonna work tonight. That's right. What is he going to do, guys? Work at home. Very good. And let's go with the last one. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. Perfect, guys. ¿Qué va a ser Jane? Listen to the music. Very good. Let's check it together if you got it right or wrong. Very good. 33 of 33. Very good, guys. Se las voy a poner para que le tomen la captura por lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Avísenme cuando esté listo. Para bajárselos. Ahí lo pongo, permítame. Ahí, ya. Ok, y acá está la otra parte. Pero lo tengo que mandar, permítame, porque si no, solo tomo la primera. Uy, hoy no la quité, mis, perdón. It's fine, don't worry. ¿Ya, chicos? Ya. Bien. Chicos, ¿preguntas con el ejercicio que hicimos hoy? No? No question. Perfect. So I'm going to go back to the... Let's see. Yes, this one is yours. Well, guys, si ya no tienen preguntas, chicos, faltan 3 minutitos. En estos 3 minutitos, les quiero preguntar a ustedes... Si les gustaría recibir material de apoyo. Material de apoyo me refiero a ejercicios, videos y demás. Yes. Yes, miss. Herbert, okay. Quintanilla, sí. Yeah, miss. Yes, miss. Sí. Perfecto. Entonces, yes. Les pregunto porque he tenido a veces grupitos que me dicen, no, miss, nosotros no porque no tenemos tiempo. Pero sé que siempre es bueno estar haciendo más ejercicios y todo. Entonces, les voy a estar dejando tareas que yo les aclaro aquí, no son obligatorias, pero para las personas que quieran, ustedes solo me escriben por privado, me dicen, Miss, aquí está mi tarea, soy tal persona. Porfa, díganme quiénes son, cómo aparecen en el chat, ¿ok? Para saber. Igualmente, chicos, les comento ahorita que tengo 2 minutitos extra. Yo con mis alumnos, siempre aparte del programa, totalmente gratuito, les doy tal vez una vez cada 2 semanas una hora extra de conversación para que estén en pura conversación conmigo. Ok, por si alguien también estaría interesado en tomar conversación, igual, totally free, no hay ningún problema, ¿verdad? Avísenme para yo meterlos al grupo que tengo con alguno de los compañeros, si están interesados. Lo hago una vez cada 2 semanas aproximadamente. ¿A qué hora es, Miss? Por lo general lo hago de las 9:30 a las 10:30, porque tengo clase antes. Ok, ¿no hay un día definido o si ya lo tienen? No, yo lo que hago es que hago el grupo... Y les digo, chicos, para tal fecha les puedo dar la clase y les pongo opciones de fechas. Entonces ustedes lo votan y en base a la votación, ustedes vemos cuál tiene más y ese día se hace. Ok. Yo soy pero siempre es entre lunes a jueves. Los viernes y de viernes a domingo es mentira. No lo hago. Margarita, dime. Estoy interesada. Sí. Ok, perfecto. Yo estoy interesada. ¿Alguien estaría en? Yes, perfect. Okay, raise your hand if you're interested on that, guys, so I can create a group. Raise your hand. Oscar, Ivania, Margarita también, ¿verdad? Me dijo Esperanza. Margarita, permítanme, ajá, es que si lo veo, los cuento cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién me dijo teacher? 12. Yo, Jessica. Okay. Jessica, perfect. Dime, ¿tenías preguntas o es de que si estás interesada? Sí, estoy interesada. Chivísimo, perfecto. Okay.
Well, guys, entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mandar un link ahora en la noche. Cuando les mande el link de la clase grabada, ahí les voy a mandar la información, ¿ok? Para que ustedes se metan a ese grupo y ahí estemos. Les voy a mandar una tarea, chicos, por favor. And that has been all. Do you have any other question or something that you want to say before we go? ¿Algo más que quieran decir? Yo. Perfecto. ¿Sobre qué se trata la conversación o hay alguna? Se las doy de temas libres. Las hago de temas libres. Hablamos de películas, hablamos de entrevistas de trabajo, hablamos de vocabulario médico, hablamos de todo, literalmente, para que ustedes amplíen su vocabulario y se les quite el miedo de hablar. Okay. Okay. No es como una clase, excelente. Es literalmente esto. Miren, Wiri, Wiri, Wiri conmigo toda la hora. Perfect, okay. Miss. Perfect, guys. So, any other questions? Or we're good? Con respecto a las tareas de la plataforma, no sé si solo eso hay que hacer o había que hacer algo más. Hasta hoy les di esto, pero si ustedes pueden avanzar con lo demás, está bueno. Ok. Si ustedes pueden avanzar, avancen, no hay problema. La plataforma, de hecho, acuérdense que les explica todo. Yo solo soy un apoyo. Okay, perfecto. ¿Otra pregunta, chicos? ¿O estamos bien? Good? Okay. Perfect. Well, guys, so I have to run because I have another group right now. I'm going to send you the information. Thank you so much for being here. Acá les dejé mi WhatsApp y mi correo si tienen preguntitas, ok? You can reach me at any time, no sientan pena, solo díganme de qué hora son y de qué grupo para saber, ok? So take care, guys, I'm going to see you tomorrow. See you tomorrow. Has been a pleasure to meet all of you. Take care, bye. Bye. Bye.